Chicas, qué facha de la que ustedes me encuentran, en la que yo hago que ustedes me encuentren. Me acabo de bañar y les cuento que me invitaron a un baby shower y voy a ver qué les logro grabar, a ver si sale videito de aquí. Miren la ropita que me voy a estar colocando. La blusita va a ser esta blusita, que por cierto me la pedí por Temu, no les había mostrado, tampoco me la he puesto. Y el pantalón va a ser este pantalón, bota campana, bota ancha. Esta va a ser la ropita de hoy. Bueno, ya me vestí y estoy esperando que el cabello se me seque así con el aire aquí del ventilador, porque está haciendo un calorazo. Y yo empiezo por las cejas. Aquí en cámara de verdad que se me ven cejas, no sé por qué rayos. Yo me empiezo a hacérmelas con este betuncito de Ruby Rose, este color dark, así dice ahí, y este gel de Meli, también de Ruby Rose, que es como un jaboncito. Le agrego un poquito de agua, miren, y hace que las cejas me queden así un poquito para arriba y con un poquito de forma. Así que voy a empezar. Las dos cejitas, me falta delinearlas por la parte de arriba, pero por ahora voy a echarme corrector en los ojos. Ya casi no tengo, ya está seco, chicas, por Dios, miren, ya está prácticamente seco. Voy a echarme corrector acá y luego me echo en la parte de arriba. Yo no soy muy buena para hablar mientras me maquillo, pero lo intento. Chicas, ya estoy aquí un poquito arreglada, me falta todavía el cabello. Quiero como estirármelo un poquito con la plancha, aunque la plancha que tengo no sirve mucho. Y tengo aquí una bolsa, un papel de regalo, que es con lo que voy a hacer la bolsita del regalo, porque no encontré bolsas, entonces voy a estar haciendo la bolsa yo misma. Miren la bolsa de regalo, cómo quedó de bonita. La hice yo, ya que adentro va el regalito, miren. Quedó lo más de bonita. Es un baby shower, entonces es un conjuntito para un bebecito. Ya casi vamos saliendo. Ahora sí, ya estamos listos. Ya me planché un poquito el pelo, pero me lo recogí porque nos vamos a poner casco. Entonces, para que el pelo no se me ponga así, ¡buf! Entonces, nada, ya vamos saliendo. Chicas, ya por aquí es un nuevo día, ya hoy es martes. Eso que acaban de ver fue parte del domingo, porque el domingo les grabé parte de dos videos, el anterior a este y el pedacito de esto que vieron, que fue el baby shower. El baby shower me invitaron en la tarde, entonces terminé de arreglar aquí la cocina lo más rápido que pude para tener la tarde libre para podernos ir para allá. Hoy amanecí mala de la garganta, por eso trago así con dificultad, porque hay varias personas por ahí en mi entorno que están algo apestaditas. Entonces estoy mala de la garganta, ya me tomé una aguapanela con limón, pero pues bien, espero en la noche estar mejor, o si no me tomaré un Noraver en de esos sobres de noche, que esos son muy buenos. ¿Qué les termino de contar? El domingo nos fue súper bien, todo súper bonito en el baby shower, muy ordenadito, muy bonito, para qué más que la verdad. Y me traje un recordatorio que me dieron, que fue esta tacita. Me da miedo que se me caiga, aún no la he usado porque pues no se la había mostrado a ustedes. Miren, es esta tacita. Dice: recuerdo de mi baby shower, Liam Leandro. Y por acá atrás tiene unas palabras que dice que pues aún no he nacido, pero doy gracias a ustedes por estar aquí acompañándome, a mis papitos y eso, bueno, esa cuestión. Y está muy linda la tacita, muy romántica. Ya por aquí tengo adelantado algo de almuerzo, ya tengo el arroz,
Monté un agua porque voy a estar haciendo unas alberjas. Las dejé remojando desde anoche. Ya el arroz tengo que taparlo y tengo que montar las alberjas también. Hoy no tengo afán de hacer almuerzo porque hoy no hay clase. Aquí estamos en paro de camioneros. Por eso la alcaldía sugirió que no se diera clase porque tampoco hay transporte público, en este caso busetas. No tengo tanto afán del almuerzo. Mi esposo llega como a las 12 y 20 más o menos. Entonces tengo buen tiempo porque apenas son las 10 de la mañana. Así que ustedes me van a estar acompañando a hacer el almuercito de hoy. Miren, por aquí ya está el arroz seco. Hice poquito porque en la nevera tengo un poquito de otro. Ahorita lo he hecho acá, uno que me quedó ayer. Por aquí tengo esta agua que es para las alberjas, que las tengo acá. Miren, aquí están las alberjas, están remojadas, las dejé remojando desde anoche porque esto, aparte de que es bastante duro, pues le he botado bastantes veces el agua porque esto suele caer mal al estómago cuando estamos malitos del colon y cosas así. De todas maneras, tengo más de 2 años que no como este grano y hoy se me antojaron. Voy a estar preparando esto, ya las saco de aquí y las echo directamente allá a la olla a presión. Ya después de más de 40 minutos de la olla a presión estar aquí pitando, decidí destaparla para ver cómo estaba de agua y para probar si estaban duras las alberjas, y estaban re durísimas. Las cociné como por 2 horas y aún quedaron disparejas. Como vieron, las alberjas aún siguen duras, y eso que las dejé remojando desde anoche. Y hoy les cambié el agua varias veces. Ojalá no me salgan disparejas, porque qué fastidio es cuando las alberjas salen unas duras y otras blanditas. Qué rabia. Voy a ir adelantándome, ya le eché limón a la limonada, me falta echarle el hielo y voy a estar licuando el guiso que va para las alberjas. Yo dije... Al fin estuvo el almuerzo. ¡Qué alberjas tan duras! Duraron como 2 horas cocinándose, sin decirles mentira. Las destapaba, me tocaba echarles agua, y eso que les echaba agua caliente para que no parara la cocción. Las tapaba, las destapaba, y en ese plan, 2 horas duraron cocinándose. Qué cosas tan duras. Al fin estuvieron, quedaron un poco disparejas, pero no tanto. Ya serví el almuerzo y voy a almorzar. Miren, así quedó el almuercito. Estas que se ven así algo enteras, mire, algunas. Bueno, esta está blandita, esta no sé qué tanto esté, pero hay algunas duras y otras no tanto. Huevito, arroz, patacón y la limonada que estuve preparando. Así que yo voy a almorzar.